Ubaldo, estamos con Miguel Celis, es un hombre que se volvió popular durante los días del sepelio del cacique de la Junta Diomedes Díaz, ese hombre mono de canas que veíamos siempre al lado del féretro del cacique de la Junta. Lo tenemos aquí precisamente en Medicina Legal, donde lo acostumbramos a ver diariamente. Don Miguel, bienvenido a RPT Noticias. Queremos que nos cuente un poquito de la experiencia vivida durante los 4 días que estuvo el cacique de la Junta aquí en Cámara Ardiente. Bueno, de antemano muchas gracias, y esto fue una experiencia realmente bastante fuerte, porque una magnitud de ese personaje que era Diomedes Díaz, y gracias a Dios el grupo Recordar, Funeral Recordar, tenía esa logística para poder darle cristiana sepultura a Diomedes en cuanto a la velación que fue en la plaza y el evento que ya ustedes conocen anteriormente, que desafortunadamente hubo un poco de gente desadaptada que nos cogió la carroza a piedra, pero eso son cuestiones, gajes del oficio. Afortunadamente pues nos salió todo muy bien, y la familia Díaz Maestre, pues lo mismo el representante Cequeda, quedó muy agradecido con nuestro servicio, y gracias a Dios han sido comentarios muy favorables sobre nuestro servicio. ¿A qué hora descansaba usted durante estos 4 días? ¿A qué hora descansó? Bueno, eso tocaba era por mochitos, como dicen acá, de 1 a 2 horas, 3 horas, y pendiente que todo no se nos fuera a salir de pronto de las manos dentro de lo que habíamos coordinado. ¿Tiene usted un dato más o menos preciso de cuántas personas usted ha acompañado a su sepelio? Bueno, le cuento que nosotros tuvimos también la oportunidad de, en Barranquilla, el grupo Recordar, de sepultar al Joe. En ese caso, pues vimos la magnitud que Diomedes Díaz, pues definitivamente un personaje. Yo creo que habría unas 80, 90 mil personas fueron las que asistieron a este evento, a este sepelio, a este grande que fue Diomedes Díaz. Señor Celis, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ok. Ahora que le dicen el cacique, nos dicen acá. No. Eso es ya comentario adicional, pero no. Ese es un personaje, que ese cacique, imagínense, irreemplazable, como dicen. Okay, ok, muchísimas gracias, Ubaldo. Pues esta es la información que tenemos con este personaje que, repetimos, se volvió muy popular durante los 4 días que estuvo el cacique de la Junta Diomedes Díaz en Cámara Ardiente acá en la ciudad de Valledupar. Este es un informe para RPT Noticias con la cámara de Martín Saucedo, Albert Castilla Romero.